Bien, con la subcomisionada de COPECO departamental, licenciada Estefanía Acevedo, ¿cómo está la situación actualmente? Que la puede informar a través de hoy mismo a la ciudadanía. Muy buenos días. Pues la situación ha mejorado, podemos decir, para la población de Colón. Ha disminuido el agua, gracias a Dios ya no está lloviendo, vemos cielos despejados. Se quitó la alerta roja y pasamos a amarilla. Han disminuido las crecientes de los ríos y esperamos de que no continúen las lluvias. Sí, ¿ha habido atenciones a personas en estos días? Solo a una familia de 10 personas en la comunidad del municipio de Trujillo, perdón, y se le atendió con víveres, con kit de limpiezas para bebés, para niños y para adultos. ¿Continúan los monitoreos? Claro que sí, continúan junto con los CODEN, porque siempre se activan los CODEN municipal en los 10 municipios. Tocoa también está activo. Hoy la última supervisión se realizó a las 5:30 de la mañana por parte de bomberos y vimos de que la creciente de los ríos y del río Aguán ha menguado. ¿Y el tema del mar, cómo está el mar? ¿Ha habido afectaciones? Pues sí, ha estado un poco recio el oleaje, pero no ha habido afectaciones. Sí. ¿Y cuál es la recomendación ahorita que ha bajado? Pues las lluvias y que hay sol, pero no de confianza de la ciudadanía. Seguimos en alerta amarilla, que no se nos olvide. Seguimos en alerta amarilla, de no ser necesario no salir de nuestras casas, porque el pronóstico es que van a haber lluvias en horas de la tarde, confiando en Dios no haya, porque es lo que esperamos como población, pero según pronóstico COPECO, habrán lluvias en la tarde y lo más recomendable es mantenernos en casa. Finalmente, el tema del río Aguán, que en la parte alta llueve y a veces 2 días después acá se siente la creciente. Sí, ayer eso era lo que nos tenía preocupados, porque en el departamento de Lloro ya había desbordamiento, sí se podía caminar, sí se podía andar, no tapaba, pero ya había desbordamiento y eso nos preocupaba, porque al haber desbordamiento en Lloro, en 4 a 8 horas ya se llenaba el río Aguán completamente acá en Colón. Pero gracias a Dios pararon las lluvias y ha disminuido en vez de aumentar. Muchísimas gracias. Con la subcomisionada de COPECO de Colón, la licenciada Acevedo, sobre este tema, han bajado las lluvias, hay sol en este momento, pero la ciudadanía no debe estar confiada. Este contacto con ustedes en los estudios.